maravilla, tú. Ostras, me ha caído un trozaco de nieve aquí encima. ¡Dale! Cuidado, eh. Tú cuidado, Luis. ¡Joder, tú! Tú, está guapísimo. O sea, guapísimo. Tienes que probar 100%. Cuidado, cuidado, eh. Guapísimo, dale, chaval. Dale, dale, dale. Dale que está ya en rojo, dale que ya está ya en rojo. Por Serrano, chaval, esquiando. ¿Quién te lo hubiera dicho? Cuidado, no ves por Sara, cabrón. Oh, uy, va. Uy, va, uy, va. Uy, va. Estás tirando mucho tirón, eh. Ten cuidado en las curvas. Tú, esto es divertidísimo. Intenta abrirte la curva para que no se te vaya la cuerda. Hombre, ya, pero es que el problema es que me estoy... Ya, ya, ya. ...cerrando demasiado. Es la polla. Ábrete, ábrete, ábrete. Ábrete y no te pega el tirón. ¡Ole, chaval! ¿Has pasado antes, no? ¿Contame? 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 Lo habíamos dejado ahí abajo, macho. Claro, pero bueno, ahí. Es que te has ido a la leche. Porque me he bajado directo y digo, me basta ya. Uf. Cultura. qué cracks. Bueno, esta es la calle Fuencarral, que parece que esto ha habido un cataclismo o algo así, pero son los árboles que se han caído. Esta, que es la calle más comercial de Madrid, todo cerrado y con barricadas de árboles. Así que ya veis cómo está la situación. Aquí voy con Adri y Pablo, de marcha por la nieve. En Moratalaz. Estos son coches. Estos son coches. Coches que están prácticamente... Parece que se ha nevado un poco. Sí, ha nevado un poquito. Están sepultados en la nieve los coches.
Es una auténtica barbaridad, no nos cansamos de decirlo. Están los coches, pues es increíble. Es increíble. Y sigue nevando muchos árboles con las ramas rotas. Eso es un peligro también, que del peso de la nieve se están cayendo las ramas. Y en fin, es que es mejor no decir nada y verlo. Mira, ahí hay un árbol con la rama rota claramente. El perro aquel dando saltos como puede. Es una pasada, es que es increíble. Histórica, nevada histórica. Ramas quebradas a tope. Mira, todos los árboles caídos. Hasta las farolas congeladas.
Un segundo. ¡Ojo, que sube! ¡No, no, 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 no! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Ya se ha dado. ¿Pero cómo sacas el coche así, Rodri? En este momento en Madrid, tras cumplirse las primeras 24 horas de una tormenta de nieve ininterrumpida que ha dejado bancos de nieve y de hielo hasta de un metro de altura en muchos sectores de la capital española. Hay colapso absoluto en el tráfico desde la noche anterior. El reporte es de miles de vehículos y conductores atrapados en las carreteras. En los sectores residenciales, este es el aspecto. Sacar el hielo que los está cubriendo y que los está bloqueando. La situación de alarma es extensa. La alerta roja se mantiene porque hoy sábado seguirá la nevada con la misma intensidad. Y todo indica que los únicos que están aprovechando o sacándole partido a esta situación son los niños y sus familias, que han decidido, eso sí, de manera masiva, salir a jugar, a compartir y a disfrutar de esta nevada, a aprovechar la cantidad de hielo que quedó regado por las calles de toda la ciudad de Madrid y de toda la región. Como caiga algo de los árboles, verás tú. Está nevando. Está nevando es una cosa y esto es otra. Vamos, yo no he visto qué escándalo de noche. Se ha puesto la noche muy fresquita. Muy fresquita, estaremos. Qué... Hostia, qué guapa la nieve, macho, ¿eh? Una tormenta de nieve que dejó al menos 3 muertos paralizó el sábado 9 de enero parte de España, especialmente Madrid. Con cientos de automovilistas bloqueados, el aeropuerto cerrado y esquiadores o trineos en las calles. La nieve iba a dejar paso al hielo y el frío en gran parte del centro del país. Según los meteorólogos, tras 36 horas de fuertes precipitaciones, desconocidas desde hace medio siglo y causadas por una borrasca proveniente del Atlántico. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró que han intervenido para rescatar a los conductores atrapados. Parte del rey y la reina de España comunicaron en Twitter su dolor y expresaron su preocupación después de conocer el número de víctimas de la tormenta, pidiendo la máxima vigilancia frente a los riesgos del hielo y la nieve. Según el Ministerio del Interior, casi 20.000 kilómetros de 650 carreteras y puentes se vieron afectados por problemas de tráfico. El ministro del Interior insistió en que las nevadas van a pasar a ser heladas en los próximos días y las temperaturas de hasta menos 10 grados están previstas para la semana entrante. En la capital, que no había conocido semejante nevada desde 1971, se vieron esquiadores en la célebre plaza de la Puerta del Sol e incluso a un hombre en trineo tirado por 5 perros. La situación es de extrema gravedad en Madrid, advirtió el alcalde José Luis Martínez Almeida en Twitter e incitó a los habitantes a no salir de sus casas. Trabajamos para liberar los accesos a los hospitales lo más rápido posible, pero es algo complicado mientras sigue nevando, dijo el alcalde a la cadena de televisión La Sexta y afirmó haber obtenido el apoyo del ejército desde el viernes. La unidad militar intervino en varios ejes viales, con sus vehículos quitanieves, y acudió en ayuda de los automovilistas atrapados en la nieve. Según los servicios de emergencia de la región de Madrid, unos 2.500 vehículos fueron liberados este sábado por la mañana. Sí, señor. Sí, señor. Está
Todos los establecimientos educativos, desde los jardines de infancia hasta las universidades, permanecerán cerrados lunes y martes. En la capital, los autobuses públicos fueron suspendidos, así como la recogida de basura. Además, fue cerrado el Aeropuerto Internacional de Barajas, desde el viernes por la noche, y así seguirá hasta el domingo al mediodía. En total, 36 de las 50 provincias españolas están afectadas por alertas meteorológicas de nieve. Cataluña prohibió la circulación de camiones, al igual que Castilla-La Mancha, donde 1.300 camiones estaban estacionados en varias zonas de la región. Esta es única, esto es la Gran Vía, entonces Sierra Nevada a mí lo que más me gusta y la Gran Vía yo creo que podría ser. Es una bendición, después del año que hemos pasado y que hemos sido responsables quedándonos en Madrid y no yéndonos a esquiar por ahí, pues la verdad que la naturaleza nos ha recompensado y ha traído la nieve aquí a Madrid Centro. Vamos ya en recto para allá. Vaya para esta, chavales, que aquí no la tenemos cojones a sacar. ¡Buah! ¡Vamos, vamos! Aquí esto es un lujazo, es que hay. Vale. Muchísimas gracias. ¿Quieres que te tome yo una? ¡Hala! ¡Te ha tirado una bonita! ¡A los que me ve! ¡Ah, perrito! ¡Qué bonito! Por supuesto, pues no. Hombre, estamos tratando de ponerlo lo más bonito posible. Luego, pues, a ver si se hiela y se queda aquí de icono y sale mañana a la puerta del país. Tiene su propia vida. Es la primera vez del año que vemos tanta nieve. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Se le ha ido el coche a la Guardia Civil. ¡Ahí va! Y se choca con este. ¡Hostia! ¡Ahí va! Se le ha ido. Pero vamos a ver. ¿Pero esto es Hortaleza? Pero con los trineos y todo, ¡qué cabrón! No puede ser. No puede ser, bro. Es mentira, tú. Que te le tiramos unas bolas. Mira, mira. Bueno, es esto, es exagerado. Se lo va de las manos. Autobuses abandonados en la carretera de Mejorada, en San Fernando de Henares. Literal.
Imagina poder ver por un día tu ciudad como nunca antes la habías visto. The wonders of life got the prettiest side. Este vídeo es un registro de algo histórico que quienes vivimos en Madrid hemos tenido la suerte de ver y disfrutar. La ciudad cubierta de nieve y sin coches. Una nevada como esta tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero para quienes estábamos en la ciudad, este ha sido el paréntesis de desconexión que muchos necesitaban. Pues aunque parezca que estamos en Finlandia, buenos días desde Madrid. Esta es la que dicen que es la nevada más grande de los últimos 100 años. Cada semana. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't tell what you need. Y ahora, si me lo permitís, me voy a meter a mi habitación de hotel, que me he alquilado aquí un iglusito para pasar la noche. Fácil caerse, incluso para los que van muy preparados. También hay riesgo de que se desplomen las ramas de los árboles y las cornisas por la acumulación de nieve. Madrid está casi paralizada. Muy pocos comercios han podido abrir. Vivimos en Madrid, movemos en el metro. Tengo la plantilla preguntándome ahora que si vamos a abrir el restaurante. No hay tiendas, ni transporte, ni siquiera se puede tirar la basura porque los contenedores están sepultados. Algunos podrán salvar la jornada teletrabajando. Aunque la novedad del paisaje anime a salir, las autoridades piden que no lo hagamos. En previsión de que la situación no mejore, el gobierno autonómico ha empezado a tomar medidas para los próximos días. Los funcionarios podrán teletrabajar, salvo que su presencia sea necesaria. La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Región de Madrid indicó haber trabajado toda la noche para ayudar a los automovilistas bloqueados y haber liberado 1 millar de vehículos. En la capital, que no había conocido semejante nevada desde 1971, se vieron esquiadores en la célebre Plaza de la Puerta del Sol e incluso a un hombre en un trineo tirado por 5 perros. Pues por la tarde pensamos seguir disfrutando de este día y esto es algo inolvidable, histórico y maravilloso, un regalo.
de nieve. Un muñeco de nieve con un mao. The highest. Yes, the highest snowman per capita. The highest snowman per capita in the whole world. Who would have. Snowfall, snowball fight. Oh, joder. Americano, aliado. Aga, 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 eso, eso. Esquías por la ciudad, que disfrutáis. Good form, buena forma. Perfecto. Oh, we got a team effort here, shoveling the driveway with a rake and a little shovel. And garbage bins. Get their opinions. Everybody's out like it's a snow day, throwing snowballs. Oh my god, look at this. Woohoo! They made a little table with some beers. Incredible. More damage, right? This is like a natural disaster. There's more damage from the snow, the weight of the snow. Look at this. Battered by the artillery from the south. As the Germans and the Americans fiercely battle through the frigid winters. May the souls of all the soldiers that lost their lives in this brutal battle rest in peace. Es lo mejor que he visto sí. Todo el día. Además es bien gordo. Madre mía. Y tiene un hijo. Nuestro quitanieves. Hostia. Que digo, los X Games de Vallecas. ¡Ostras, este va muy rápido! Con una paellera. O sea, aquí se acepta la paellera como trineo o como navideño. Os lo juro, no es coña. Estoy volviendo del coche. Está Pikachu aquí. Yo flipo. Saluda Pikachu. Pero vamos a ver. Pero esto es Hortaleza. Pero con los trineos y todo, qué cabrón. No puede ser. No puede ser, bro. ¿Cuántos perros tienes? Es mentira. Tiene más remedio que seguir, se sale. Pues espérate, que puede estar. Vamos a ver. Se puede quedar. Cuidado, que está en la pozolana. Se ha agachado. En la pozolana. Bueno. Ahí está el milagro. Ese era el milagro. Está pidiendo. Ese es el milagro. Cuidado, que el milagro puede estar aquí. Está ahí está. Puede estar aquí el milagro. ¿Y ahora qué pasa si le empujan, Pedro? No, le pueden empujar. Vamos a ver, está patinando. Ese coche está clavado, Esto es la Fórmula 1. El milagro bueno, existe. Pues va a haber más de uno que se va a tragar sus palabras hoy. Atención, que está clavado, lo ha clavado. Clavado en la entrada del pit lane y por mucho que le empujan de momento no se mueve. Se puede acabar la carrera de Hamilton ahí. Como era, estaba todo decidido, ¿no? Se puede acabar la carrera de Hamilton ahí. Yo creo que tiene que tomar...
Thank you.